Va. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a su canal de Conociendo a los Grandes del Jaripeo. Es para mí un gusto y un honor saludarlos nuevamente, esperando que se encuentren bien ahí en su casa. Obviamente, como siempre se los he comentado, cuidándose porque pues desafortunadamente esta pandemia que estamos atravesando aún no termina. Hay que seguir usando el cubreboca y el alcoholito para evitar enfermarnos, ¿verdad? Y próximamente se abran más jaripeos. El día de hoy me encuentro muy contento porque estoy en una de las comunidades más jaripeñeras del estado de Morelos, para ser exacto, en Cocoyoc, una comunidad que pertenece al municipio de Yautepec, pero que se ha caracterizado por ser una de las comunidades más jaripeñeras, donde la gente realmente es conocedora y aficionada de corazón, 100% y de hueso colorado. Aquí es donde se encuentra una de las plazas más emblemáticas que últimamente ha dado mucho de qué hablar a nivel estado y a nivel República Mexicana, y hablamos, claro, de la legendaria Plaza de Toros, El Hormiguero. Y aquí me encuentro con un personaje que ha participado mucho y activamente en esa plaza. ¿Se preguntarán quién es? Claro, no es jinete, no es animador de jaripeo, no es ganadero, pero ha aportado mucho. Ahorita lo vamos a conocer. Él es Cocus Guillén, un amigo muy aficionado al jaripeo y que también ha puesto su granito de arena, pero de otra manera. Y él nos lo va a explicar. Mi amigo Cocus, ¿cómo estamos? Muy bien, amigo Otón. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Estamos acá presentes. Digo, agradeciéndote por el espacio que nos das aquí con toda tu afición. Y pues contentos, ¿no? Y explicar todo cómo se lleva todo este proceso del acerrín y todo, que pues para mí es como darle alegría al arillo. Exactamente, ahorita él nos va a explicar poco a poco. Bueno, vamos a dar un poquito de la introducción. El amigo Cocus, junto con otras personas, han sido creadores y han participado año con año en la decoración del arillo donde se realiza el jaripeo. Él ha hecho tapetes, obviamente con distintos materiales que ahorita no los vaya diciendo poco a poco, pero ha participado activamente para darle, como él dice, ¿no?, color y alegría al arillo, que la gente espectadora llegue y vea lo que se trata, ¿no? Mi amigo Cocus, ¿cómo nace esa intención de darte a conocer por medio de los tapetes en los arillos? Mira, amigo, todo empieza a raíz de, pues ahora sí que como dijéramos, ¿no?, del despapalle, de que algún día, afortunadamente, mi papá es del Grupo Unido de aquí, de Cocoyoc, y por él fue el que me acercó a esta plaza donde empieza todo este sueño, ¿no? Porque al final ya es todo un sueño. Gracias a él tenemos la oportunidad de llegar y también de participar, de involucrarnos, no al 100% en la realización del tapete, pero pues sí poco a poco, ¿no? Hasta tal grado de llegar a allá, no nada más hacerlo por despapalle, sino porque ya te nace un gusto por hacerlo, ¿no? Empieza por despapalle y se convierte en todo un sueño que seguimos cumpliéndolo hasta ahora. Así es, ¿no? Como tú lo comienza ahí, a lo mejor por fuego, a lo mejor creación, creatividad, pero el día de hoy ya es como un trabajo formal por parte tuya, ¿no? Claro, exacto. Lo empezamos a tomar después de que salgo de la universidad. Tengo la oportunidad de aprender muchas cosas, de hacerme publicidad yo mismo. Así es. Y es por eso que pues empiezo con todo este ámbito, ¿no? A pesar de que te digo que todo empezó como un juego, hoy se está cumpliendo, como dices tú, un trabajo, que pues para mí en realidad no es un trabajo, ¿no? Es una pasión que yo tengo y por el cual empecé, ¿no?
Así es. Vamos a platicar de tus inicios. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a participar en el primer tapete que, en realizarlo? Fíjate, tendría yo creo que como 16 años. 16, en ¿no? la primera. Muy chavo, muy morro, ¿no? Sí, en el primer encuentro que tuve. O sea, no fue, te digo, no fue de lleno porque al principio yo solo hacía el diseño y había otra persona que realizaba. Ya lo llevaba a cabo. Ajá, ya lo llevaba a cabo, ¿no? Pero pues en aquel entonces, te digo, todo era en mi libreta, hacía el diseño en mi libreta con un lápiz y pues todo normal, ¿no? De ahí de los 16 años, ahí es cuando empieza toda esta parte de que me empiezo a involucrar. Te digo, yo hacía el diseño, otro amigo mío era el que lo realizaba, pero desde que mi amigo empezó a realizarlo, yo vi que a mí ya me empezaba a llamar la atención y yo quererlo hacer. Pero pues como él era una persona que ya tenía más tiempo en esto de la pintura, pues era el que lo realizaba, ¿no? Así es. Entonces te digo, desde los 16 años es cuando empieza como que todo este juego que hoy se convierte. Así en es, ¿no? Veo que algo que está en ti es la creatividad, ¿no? La creatividad que se tiene para poder realizar todo este tipo de actividades. Obviamente dices, inicias con tu libreta haciendo los primeros trazos. Hoy en día ya lo haces más profesionalmente, me imagino que por medio de una computadora o algo así. Exactamente, ya te digo, afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar la universidad, en el cual pues ya salí, ya cumplí, estudié diseño gráfico y todo eso me ayudó demasiado para ya yo llevarlo de una manera más profesional y que la gente ya tuviera una ideología mucho más visual para que ya viera cómo quedara el tapete. Así entonces es. Pues empiezo, como tú dices, no empiezo de la forma análoga y ahorita ya estoy en la forma digital gracias a mi universidad y eso me ha ayudado demasiado para que la gente tenga una visión más mejor del tapete, ¿no? Así es. Y hablando de lo que es el tapete, vamos a hablar un poquito del proceso, ¿no? ¿Cómo se inicia? ¿Se inicia a partir de qué? Me imagino que de trazos en vectores, algo así. Exacto. Mira, todo empieza desde que la persona te dice en dónde va a ser, cuándo va a ser, por qué se va a hacer el jaripeo. Esto es de ver en qué municipio se va a hacer, qué toque le podemos dar para que lleve un toque especial de ese municipio. Todo empieza desde ahí, desde la... El tema se puede decir, ¿no? Echar a volar la mente, qué colores te quedarían mejor para representar al pueblo y obviamente para la ganadería o la empresa que te quiera contratar, ¿no? Desde ahí empieza, desde echar a volar la mente y ya después ahora sí que, como te digo, ¿no? Ahora sí que plasmarlo ya en la computadora para mostrarle a la gente los diseños, ¿no? Así es. Desde ahí ya tengan una mejor visualización. Entonces, ya tienes tu diseño, ya lo armaste, ya está el trazo de vectores. Ahora nos vamos ya al campo, ¿no? Al campo de trabajo. Pero para eso se necesitan materiales. ¿Cuáles son los materiales que se ocupan? Mira, por ejemplo, para todo como ya lo comentamos, esto es un trabajo en viruta. Muchos lo conocen como aserrín. ¿Qué es parte de la madera? Parte de la madera. Se podría decir que es el desperdicio de así alguna es u otra forma. Pero pues nosotros ahora sí que lo convertimos en algo bonito, ¿no? Te digo, es desde la viruta, es pintura vegetal y es agua. Solo nada más. El trabajo es manual. Es manual porque todo se hace, te digo, manual. Son 16 bultos más o menos por cada trabajo que todo es manual, se realiza en una tina. Y se revuelve, simplemente se revuelve hasta que agarre su colorcito. Ya se saca, se echa en su costalito para ponerse a secar y posteriormente esperar el secado que sea de manera uniforme para que todo el aserrín tenga el mismo color. Parejito. Parejito. Nada de que a lo mejor uno más fuerte, uno sí, más tenue, no, que esté parejito que el color. Parejito, porque si pasa, te soy sincero, me costó mucho tiempo tener la medida exacta para que ahora sí que mi material me quedara como yo quisiera, porque en el principio a base de errores, digo, se aprende, ¿no? Como todo. Me quedaban a veces un poquito mojado, entonces el aserrín mojado no se puede trabajar. En parte de que no te rinde, no se puede trabajar porque cuando tú lo avientas se va como por pedazos y pues cuando está húmedo se riega fácilmente. Entonces
Ese es el proceso, te digo, todo es manual y a base de una tina y las manos, pues nada más. Es lo único que se ocupa, ¿no? Sí, y mucha fuerza, porque en realidad estar agachado revolviendo 16 bultos y es cuestión de estar yendo a traer agua, meter el aserrín, sí, es cansado. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti poder realizar, vaya, lo comentas que a lo mejor aproximadamente 16 bultos, cuánto tiempo te lleva el pintar esos 16 bultos a color, ¿no? ¿Y cuántos colores son los que tú has ocupado más? Mira, por ejemplo, cuando es un trabajo, esto te digo, de 16 bultos, para mí un trabajo de 16 a 17 bultos es un trabajo alegre, un trabajo donde les va a salir caro, pero va a quedar bien. O sea, garantizado, ¿no? Garantizado, ¿por qué? Porque yo a la hora de esto de los colores a mí me los cobran por color. O sea, no es como de que vaya por negro, blanco, rojo y todos me cuesten un mismo color. No. O sea, hay unos que tienen un precio mayor, otros un precio menor. Me imagino que los colores vivos son los más caros. El color más caro es el negro. Según yo y lo que me comentan los de estos, porque es más difícil encontrar la pigmentación para que esté fuerte. Sí. Este fuerte es el color más caro. Hay también colores llamativos que también sí son caros. Pero pues realizar todo eso, pues sí, pintar los 17 bultos sí es alrededor de un día. Un día. Un día, pero empezar de las 6 de la mañana y acabar como a las 8. O sea, porque tienes que darte un tiempecito para descansar, porque ya después de algunos bultos que tú llevas y tú estás agachado, porque es la manera como uno lo hace manualmente, tiene la tina abajo, pues agacha uno, llega un momento en el que ya te duele la espalda y tienes que tomarte un tiempecito para que, pues descansar, pues, porque es pesado el, sí, sí, claro, pesado el trabajo. Te digo, es un día completo de estarlo pintando, ¿no? Así es. Va el siguiente proceso, ya tienes tu trazo, ya tienes tus colores. Nos vamos a la presentación, a la Plaza de Toros, ¿no? ¿Qué tiempo te lleva tú el armarlo en el ruedo, ya la figura o el trazo que tú tienes en mente? Sí. Pues mira, todo depende, ¿no? Ahora sí, en cuestiones de cómo te lo pidan, si te dicen quiero un trabajo para tal hora, todo esto lleva un proceso, también te digo. Un trabajo para mí, te digo bien, es un trabajo de 16 a 17 bultos, pero también se puede hacer un trabajo de 5, de 6 bultos, pero pues obviamente te quitan menos tiempo, ¿no? Pero uno bueno, pues sí, es máximo unas 5 horas de 5 horas de ley. 6 de trabajo, pero tendiéndote, pues, o sea, de que empiezas y te trabas. Así es. O sea, dice uno, a lo mejor 6 horas no se hace mucho, pero estar agachado aventando ese ring, pues, créeme que al otro día, si tú no lo has hecho al otro día, no te paras. Como cuando va uno al gimnasio, ¿no? La primera vez me pasó cuando fui al gimnasio, que no me pude parar al siguiente día, ¿no? Sí. Ni para sentarse en la taza del baño, sí, porque no, todo es dolor, ¿no? Te duelen las piernas, pero como no tienes idea. Así es. Obviamente, ya cuando está el proceso del aserrín, todo eso, ¿qué es lo que la gente te comenta? ¿Qué satisfacción te da a ti ya ver tu trabajo realizado? Mira, ahorita acabas de comentar algo muy importante, y en la cual yo te digo que por esto siento que no es mi trabajo, porque lo que yo más quiero de mi trabajo, o lo que yo más me da más satisfacción, es ver cómo la gente llega a la Plaza de Toros y desde que llega va las fotos luego, ¿no? Y las fotos, y es algo que por ejemplo yo lo tuve que observar, y en este aspecto, porque pues aquí no hay, dijeran por ahí, no hay palabras, porque pues si vas a una plaza de toros hay miles de gentes, entonces no te vas a poner, no cada una te va a decir, no, pues sí te quedó bien, a lo mejor ni me conocen, pero el simple hecho de que llegue una persona que yo ni conozco a tomarle una foto, para mí eso es lo mejor, y créeme que los comentarios también es lo que más, para mí es el mejor pago. Así es. Porque en primera, desde que te llaman para un evento, ya sea cerquita aquí, ya sea en otro estado, ya te están dando la importancia, o ya tienes un trabajo que les está gustando. Así. Entonces, pues para mí, pues es una gran alegría que me llamen para sus pueblos, ¿no? Y es una gran satisfacción, porque como te digo, ver a toda la gente que llega y a tomarse fotos y que te digan, oye, tu trabajo te quedó muy bien, que
cada día vas mejorando más que esto y que el otro, pues es una gran satisfacción para mí y para todo mi equipo. El grupo que te acompaña, ¿no? Exactamente. Obviamente empiezas localmente, ya te emplazas con los pueblos circunvecinos, porque he visto algunos de trabajos en otras plazas, pero cerca de aquí, de la comunidad donde radicas. Pero hoy en día el amigo Cocus ya ha ido a otros estados. Ya. Platícanos, ¿qué estados has podido visitar? Mira, ahorita solo son 3 estados. La verdad, contentísimo. Digo, voy empezando. Para claro. mí es un gran logro. Dices, no es mucho, pero es un gran logro para mí. El primero que pisé fue Guanajuato. Fue eso por el 2016. Fui a un muy buen evento, también un ranchito chiquitito donde un pueblo fantasma, pero la hora del jaripeo estaba lleno, ¿no? Llena. Exacto. Era una ranchería, a mí me acuerdo, se llamaba Ojo Seco, ahí en San José de Porto, Guanajuato. Ahí, fíjate, ese día tuve la oportunidad de ir con, después descanse con Don Pepe. Él fue el que me invitó al... El que te llevó para allá. Al evento. El de la Nome Cerrajar. El de la Nome Cerrajar. En paz descanse, Don Pepe González. Sí. Él fue el que me llevó para allá. Una buena experiencia, pues, me pasé. Me fui con los jinetes, todos me trataron a todo dar. Una muy buena experiencia, y te digo, el primero fue ahí. Ya la segunda vez fue en Michoacán. Fuimos a Uruapan. Lejísimos, también, por cierto, la zona aguacatera hasta por allá. Fue Uruapan, y pues ahora posteriormente ves que hace 8 días, creo, hace 15 días fue cuando fuimos a Puerto Vallarta, Jalisco. Igual. Esos han sido los 3 lados a donde hemos ido. A donde has pisado, ¿no? He pisado, exacto. Acabas de tomar algo muy importante, siempre hay gente que nos apoya, que nos da la mano, que cree en uno y que confía en uno, ¿no? Exacto. Aparte de Don Pepe González, ¿qué otras personas del medio del jaripeo te han dicho, sabes qué, mi amigo Cucus, vente para acá porque yo sé que vas a hacer un buen trabajo? Pues mira, te soy sincero, aquí en Morelos solo hay una persona de un rancho que me ha contratado y se lo agradezco con todo mi corazón también, porque pues es un esfuerzo en realidad, porque te soy sincero y yo siempre lo he dicho, no me gusta ocultar nada, esto es un lujo. Así es. Sinceramente es un lujo caro que te va a durar poco. Pero eso poco que te va a durar se va a quedar para siempre. Porque, sí, pues, sí, la foto, marcado, todo, ¿no? Eso, exacto. Y pues acá el primero también que tuvo confianza, yo me lo ofrecí el trabajo, fue, pues, te digo, a Hugo. Hugo Rivera, Morros. Rancho Los Morros, saludos. Sí, también a mí un amigo también me tuvo la confianza y me dijo, ¿sabes qué? Hazlo. Muy contento quedó con el trabajo. Te digo, este señor también, Don Pepe, fue el que me llevó para allá. Íbamos a ir el segundo año, pero pues... por lo de la pandemia se suspendió el jaripeo y ya no se pudo. Y pues ahorita actualmente, ¿no? Este güero, que pues le mando un saludote también a mi amigazo, el güero Flores de allá de Rancho La Revolución de Zitácuaro, que es el que también me ha abierto las puertas para trabajar. Ajá, para poder trabajar allá por la parte de Michoacán. Ahora sí que por él fue el que inicié. Bueno, antes que él, también un saludote a mi amigo Mario Damián de, ¿cómo se llamaba su rancho? No sé si tú lo ubiques. No. Mario Damián, de ahí de Uruapan, Michoacán. Ahí sí, no. De Los Toros Casi Nada. Esos fueron los primeros cuando... Es la primera vez que te digo que fuimos a un jaripeo. Rancho Santa Eva. Ah, ya. Rancho Santa Eva de Mario Damián. Digo, ahí fue donde fuimos la primera vez a un jaripeo. Para mí, imagínate... Fue un jaripeyazo, era la primera vez que íbamos. Yo iba, era por el primero, iba el primer año de universidad, creo. Me mandaron para allá a la Macarena de Europa, Michoacán, una plaza grande también. También muy majestuosa. Exacto, imagínate, fue la dinastía de Tuzantla, la Fascinante, la Siragüen, los Infinitos. Un evento, la verdad, que... De primera calidad, ¿no? De primera calidad. Y pues ahí, o sea, de ahí se empezaron a abrir las puertas. Ya yo le envié mi trabajo después al güero, lo que había hecho allá y quiso. Fíjate, el primer acercamiento no fue con el güero, sino fue con la persona que lleva su página, que es una persona que se llama Cristian. También le mando un saludote de la imagen del reparo. Que él fue el que tuvo el acercamiento, porque, pues te digo, esto, dijeran por ahí, el que no ofrece no vende. Así es. Y yo me ofrecí a ellos y ya pues tuvo una buena respuesta y
pues imagínate, la primera vez que me fui con ellos, un eventazo, ¿no? Su aniversario del güero, su cumpleaños, iba a inaugurar su ganadería, iba el güero, estaba la fregona, iban los dos carnales, estaba el hermano de Valentín Elizalde, pues fue un evento, la verdad, muy, muy padre, y desde ahí, pues, se abrieron las puertas. Así es, un eventazo de primer nivel que se vivió allá. Exacto, muy a todo dar, ¿eh? Así. En todos los aspectos. Sí, sí, se miraba muy bien. De hecho, que hasta el siguiente día hubo jaripeo de nuevo, ¿no? Hubo jaripeo, sí. Ya no nos pudimos quedar por tiempos de, pues, también que personas que van conmigo tienen más cosas que hacer. Así. Pues nos tuvimos que regresar, pero pues también nos invitaron, ¿no? Quédense todavía jaripeo, pero pues no. ¿Qué es? No, mejor nos vamos, ¿no? Sí, ya nos habíamos pasado un buen rato. Sí. Un día antes y ya era justo venirse, ¿no? También para solucionar los problemas de aquí de nuestro pueblo. Así es, algo que acabas de decir, ¿no? El que, vaya, como dice la frase, ¿no? El que no enseña no vende, pero aparte de eso yo siento que también tienes muy buena recomendación por tu trabajo, ¿no? Porque desafortunadamente pues todos buscamos trabajar, a lo mejor algunos mayor calidad, otros menor calidad, porque pues también depende mucho lo económico, ¿no? Desafortunadamente luego hay veces que precios bajos, precios altos, pero como tú dices, y lo que siempre he dicho, ¿no? Lo bueno sale caro, y yo prefiero mejor algo garantizado, que el día de mañana pues no me guste, vaya, me voy a sentir enojado, molesto, mejor algo, mejor justo, y hablar claro, ¿no? Siempre he dicho eso, y es lo que veo en ti, ¿no? Hablar claro, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer, me imagino que obviamente tienes distintos paquetes de precios, ¿no? Me imagino, claro. En los cuales a lo mejor, ¿sabes qué? Desde lo más tranquilón, tanto, ¿no? Y ya a lo mejor, tanto. También manejas todo ese rango. Claro, también te digo, ahora sí que es, todo esto se cobra en cuestión de, te digo, como dices, de material, de lo que se ocupe y de la distancia a donde se vaya. Todo esto es cuestión de eso, ¿no? Porque, pues te digo, también te puedo hacer un trabajo carísimo con todos los colores, pero también te puedo hacer un trabajo, pues no feo, pero sí un poquito más básico. Ahora sí que acoplándote a tu presupuesto, ¿no? También no todo no voy a decir, mi trabajo es caro y nada más el que lo pueda pagar. No, sí. También me acoplo a, pues a la gente que también, pues no tenga tanta la capacidad, ¿no? Y pues, así es de que... Pero sí que si tienen, o sea, yo me acoplo a lo que haya. A lo que haya. Ajá. Exactamente. Entonces, ahorita andas aquí de planta con el amigo Güero Flores, de Rancho La Revolución. Pero, ¿qué esperas en un futuro, amigo? Mira, ¿qué espero? Que todo esto, te digo, todo esto es un sueño, porque empieza siendo nada y dijeran por ahí, acaba siendo todo. Desde que yo, mira, todo empieza como por ahí en El Hormiguero. Y ahí, al cuarto tapete que yo hice, una tía que también quiero mucho también, mi tía Consuelo, una aficionada también al jaripeo, ella la que se encargaba de hacer el tapete, ¿no? De la que se encargaba de comprar y todo. Entonces alguna vez ella me dice, ¿sabes qué, hijo? Pues hay un evento, ¿no? Y le digo, ¿para dónde, tía? Y me dice, para una plaza grande de Jalisco. Y yo le dije, no, pues está bien. Pero yo pensé que me estaba... Bromeando, ¿no? Entonces ya le digo, me entra la intriga, le digo, tía, ¿qué plaza? Me dice, no, pues para la Utlán de la Grana, Jalisco. Pues ahí yo, pues ya en ese tiempo, yo ya conocía, pues, de jaripeo y... Pues imagínate, siendo un chamaco de 18 años, no recuerdo si era 18 o 19, pues ir a trabajar a la Utlán de la Grana, para mí ya, pues ya era algo... Grande, ¿no? Era algo grande, ¿no? Era un gran reto. Fabuloso, ¿no? Que ya estaba, entonces te digo, yo pensé que pues sí me estaba engañando, pero iba pasando la persona que requería de los servicios y le dice, ¿verdad que sí ya es un hecho? Y la persona dice, no, pues sí ya es un hecho. Y pues yo dije, desde ahí quiero estar en todas las plazas ya, quiero estar. Y fue como fui pues queriendo estar en diferentes plazas, pues. Así es. O sea, ¿cuál es la plaza que más esperas en realizar tu trabajo, amigo Cocus? La plaza que más espero, mira, aquí hay dos plazas nada más. La Monumental de Morelia y Autlán de la Grana. Así es, para toda nuestra gente de Michoacán, ya escuchó aquí al amigo Cocus. Sí, ahí para los está que bien quieran. Puesto, en ir a la Monumental y a Autlán de la Grana, Jalisco. Primero, yo sé que se va a poder realizar, mi amigo Cocus. El que persevera alcanza, y el día que llegues para allá, pues también nos invitas, ¿no? De paso, porque sí, también son las plazas que queremos visitar. Sí. Y ahí nos vamos contigo, ahí nos dejas cada quien de a dos bultos para cargar, no hay problema. Claro, con todo nosotros gusto, vamos, ¿no? Con todo gusto por allá nos vamos.
Mira, esto es parte de, ¿no? Es bien chistoso porque, por ejemplo, tú también eres una persona que estás esforzándote por Así siempre es. llevar un trabajo mejor. Y bueno, no sé si te ha pasado, ¿no? Que hoy en día a lo mejor que tú ya tienes pues a lo mejor tus seguidores o la gente que te sigue, cuando tú empezabas todos te decían, a lo mejor ni te pelaba, ¿no? Y Así ahorita ya es. es de que un mensajito, oye, hazme esto o hazme publicidad, o no sé, ¿no? Como a ti, pero siento que también te pasa, ¿no? Claro. Igual a mí en esto es de que he estado en plazas donde me han invitado, ahora sí que ponemos así, ¿no? Un taco de huevito y no lo hemos comido y he sido plazas que vamos sin a cobrar nada, el simple gusto. Y por ejemplo, ahí se ve cuando voy a ese tipo de plazas y nadie me habla, ¿no? Y de repente subo, ¿sabes qué? Voy a Michoacán con tal agrupación, con tal ganadería. Y todos, no, compa, lléveme, que todo esto, y que vamos Así para aquí, es. para allá, y cuando estamos acá, ni Ni un hola creen en dicen, uno, ¿no? nada. Pero hay que demostrar que se puede. Yo siempre he dicho que se puede, los objetivos, las metas que uno tiene. Obviamente todo es trabajo, todo es perseverancia, Claro. el estar ahí y pues dedicación, ¿no? Y también algo muy importante que yo siempre le he dicho, no sé, amigo Goku, sabes si no me equivoco, que también el apoyo de la familia es importante. Claro, mira. Aquí afortunadamente yo crecí en una familia en la cual el amor de mi madre y la fuerza de mi padre Así y el es. apoyo de los dos. Entonces, pues, para mí fue una combinación como que muy buena porque pues crecí con el amor y crecí con la fuerza de mi padre. Entonces eso siempre me orilló a que él me decía, tienes que echarle ganas, tienes que echarle ganas y si vas a hacer esto, hazlo bien y si no, pues mejor no lo hagas. Si vas a aventarte, aviéntate, y si no, nada. Y sí, la verdad, todo el apoyo de mis padres, dijeron por ahí, por todo lado, siempre, siempre está. Y pues hasta ahorita, una de las personas que me acompaña siempre en todos mis viajes es mi papá, es el que El brazo siempre, fuerte. el brazo fuerte, que pues ahí vamos, pues todos. Yo desde un principio, pues le dije, vamos a ir y pues a disfrutar, porque pues imagínate, yo los toros. Entré en este ámbito por él, porque pues yo desde que tengo uso de razón, yo crecí entre toros, vacas, borregos, caballos. Mi papá siempre fue una persona que le gustó tener animales y pues te digo, desde ahí, ¿no? Empieza todo. Entonces, pues ahorita también tanto para mi papá, pues lo está disfrutando pues con toda el alma, ¿no? Porque pues a él también esto lo que le apasiona es los toros. También trabajó en dos, tres ranchitos y pues él fascinado de la vida. Entonces ahorita pues el apoyo de él pues lo tengo al 100 y pues desafortunadamente mi madre pues falleció, partió. Pero pues ahorita con la bendición de ella, ¿no? De Así es. arriba pues que gracias a Dios y a ella y pues a todo, ¿no? Que pasé un momento demasiado difícil que fue como que algo bien chistoso porque pasas por un momento donde se te viene el mundo abajo, pero profesionalmente me Subes. subo. Así es. Entonces fue algo que pues tuve que acoplarme a lo que estaba hecho y pues agradecido, la verdad, porque te digo, pues desafortunadamente no está, pero pues por algo. Ella también siempre, siempre, siempre me apoyó en todo momento, la verdad. Y yo creo que por ella y por mi padre estamos a donde estamos, pues. O Así sea. es, yo tengo por seguro que uno que es creyente, vaya de Dios y todo aquello de la religión católica, sé que tu mamá está aquí porque siempre dice, ¿no? La persona muere cuando se olvida uno de ellas, ¿no? Ahorita a Exacto. lo mejor físicamente no la tienes, pero yo sé que espiritualmente está aquí Claro. contigo, cuidando igual con tu familia, ¿no? Amigo Jocus, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Algún número de teléfono de contacto para las personas que van a ver este video? Atención, mayordomías, festividades de pueblo, ayuntamientos de todos los estados de la República, el amigo Jocus puede brindar sus servicios. ¿Cuál es tu número con el cual te pueden llamar? Mira, mi número es 735-258-7285. Ahí El como número. el número, como Cocus Guillén, todos me conocen así. Mi nombre es Miguel Ángel Guillén García, pero pues todos soy mejor conocido como Cocus y en redes sociales me pueden encontrar como Cocus Guillén y en Instagram como arroba scocus. Ahí es donde subo mis trabajos, más en Facebook, es donde constantemente estoy subiendo
todos mis trabajos, porque no solo son trabajos de aserrín, sino también de pintura y todo este ámbito de diseño y pintura. Así es, aquí podemos ver uno de tus trabajos que acabas de realizar, mi amigo. Exacto, también este un cráneo para un buen amigo, te digo, una persona que me ha abierto las puertas por Michoacán, para mi amigo el Güero Flores. Es un obsequio que pues todavía no se lo damos porque no hemos ido, pero primeramente Dios, pues ya ahí lo va a tener. Lo vamos a hacer llegar, ¿verdad? Exactamente. A ver si no nos lo robamos antes, mi amigo Güero Flores. No, no es cierto, ¿eh? Todo tiene que llegar, tiene que llegar a ti. Pronto, ya uno para ustedes aquí ya. Ya está, ya dijo aquí el amigo Cocus. Ya está pactado. Después venimos uno, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi amigo Cocus, en verdad, por esta plática en la cual, pues vaya, hablamos un poco sobre tu historia, tanto como persona como de lo que haces, ¿no? Dentro de los ruedos. Sí. Pidiéndole a Dios salud y trabajo para ti y para los tuyos, y que sigas teniendo éxito en esto, ¿no? Que es una artesanía, yo así le puedo llamar, una artesanía dentro del jaripeo, realizada por el amigo Cocus Guillén, orgullosamente de Cocoyoc, Morelos. Orgullosamente de Cocoyoc, Morelos. Orgullosamente. Como lo decimos en cada estado que hemos pisado, siempre venimos de Cocoyoc, Morelos. Y aquí estamos, ¿no? Representando más que nada a todo Morelos, porque estoy orgulloso de mi pueblo y de mi estado. Exacto, iguales, ¿eh? Nosotros también estamos orgullosos tanto de nuestro municipio como de nuestro estado. Muchísimas gracias, mi amigo Cocus. Y el día que ahí tengas una presentación, invítanos para que estas cámaras pues sean testigos de todo el proceso que se realiza desde que llegas, desde que lo armas, cómo finaliza y todo, para que la gente conozca todo el trabajo. ¿Qué te parece? Primeramente Dios, tenemos algunos eventitos en puerta aquí cerquita, aquí en Morelos. Y para mí sería, como te dije al principio, un gusto que estés aquí y más que vayas a acompañarnos a toda esta realización y de todo esto de los tapetes en aserrín, para que veas, porque dijeran por ahí, no es lo mismo verlo en foto que verlo en vivo. Así es, no es lo mismo, pero bueno, sé que ese día que tú nos invites, esas cámaras serán testigos de todo el trabajo que realiza el amigo Cocus Guillén. Muchísimas gracias. Estas fueron las cámaras de Conociendo a los Grandes del Jaripeo, porque el día de hoy estuvimos con el amigo Cocus Guillén de Cocoyoc, que es un artesano que ha participado activamente en el jaripeo. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios, tu like, compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Saludos.